celebramos nuestro día, que no es el 15 ni el 14 de mayo, es todos los días, porque todos los días los maestros ponemos una gotica de nuestra vida en esa tarea bella de formar generaciones. Tarea que nos halaga, por cierto, y para la cual no hay mayor reconocimiento que encontrarse después a los alumnos con una sonrisa, con un gesto de agradecimiento y verlos en la posición en que se encuentran. Profesores eméritos, profesores que han sobresalido en el ámbito nacional por sus múltiples y relevantes aportes a la educación, han realizado un trabajo original de investigación científica, un texto que constituya un aporte significativo para la docencia y una obra artística o técnica que haya sido clasificada con sobresaliente por un jurado nacional. Hoy hemos retomado una senda, la senda del reconocimiento a los docentes que por su labor, por su trabajo encomiable, incansable, merecen que la universidad de alguna manera diga en público que esa es su distinción. Me reconozco como un educador popular en la universidad, comprometido con la formación de mis estudiantes, a la vez con la investigación social y pedagógica y con la acción cultural y política orientada a transformar el mundo injusto en que vivimos. Este reconocimiento es a la vez un homenaje a la infinidad de educadores populares anónimos, quienes desde contextos adversos ponen todo su esfuerzo en hacer de la educación una herramienta y un proyecto emancipador. Profesor emérito A. Alfonso Torres Carrillo. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y parte del grupo de investigación Sujetos y Nuevas Narrativas en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, que apoya la maestría en Estudios Sociales y el doctorado en Educación. Tres cuartas partes de mi vida han estado vinculados a la universidad, entonces eso ha significado en buena medida que lo que soy, la identidad que tengo como educador, pues se la debo a mi vinculación con la universidad. Para mí ha sido una ocasión de aprender de mis estudiantes, de mis colegas y de compartir lo que he podido ir construyendo desde la investigación y de la docencia. Dedicar mi vida a la enseñanza de la música no ha sido un trabajo, sino una pasión, ya que sigo enamorado de lo que hago. Fabio Ernesto Martínez Navas. Arreglista y compositor, maestro de niños y jóvenes en el Instituto Pedagógico Nacional 1973-1997, docente de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Pedagógica Nacional desde 1997. Docente de Academia Luisa Calvo, 1983-2001. Escritor de libros didácticos para la enseñanza musical, al igual que señalar la forma como se desarrolla el pensamiento musical por medio del entrenamiento auditivo. Licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora cum laude en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de León de España. Premio Nacional de Investigación 2011, Universidad de Antioquia. Luz Amelia Hoyos Cuartas.
Ser maestra de la Universidad Pedagógica siempre fue un reto y un privilegio para mí. Desde que me decidí por la profesión de enseñante, la pedagógica como la universidad pública dedicada al tema educativo era el sitio donde yo quería estar. Graciela Fandini. Licenciada en Educación con especialización en Educación Primaria, Magíster en Educación y Análisis Curricular en la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la Universidad Santo Tomás en el Programa de Licenciatura en Educación Primaria y Promoción de la Comunidad, docente Universidad Pedagógica Nacional, creadora y coordinadora Grupo de Pensamiento y Creencias de los Profesores en Educación Infantil, coordinadora en la elaboración del lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito. De las cosas que yo siempre disfruté, siempre, a pesar de todas las cosas, fue precisamente dictar clase. De lo que más diría yo, que siempre fue un lugar súper agradable para mí. Cecilia Herrera. Magíster en Historia de la Universidad Nacional, doctora en Filosofía e Historia de la Educación, Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Profesora titular, Universidad Pedagógica Nacional. Fundadora en 1994 y directora del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política hasta 2014. Ha contribuido al diseño y puesta en marcha de la Maestría en Educación y del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Autora de artículos y libros sobre pedagogía de la memoria, violencia, narrativas e historiografía de la infancia, entre otros. Miembro de múltiples comités editoriales de revistas latinoamericanas e iberoamericanas. Para mí ser maestra de la Universidad Pedagógica ha significado la posibilidad de formar unas nuevas generaciones, la posibilidad de poder compartir toda la pasión relacionada con la investigación. Da mucha satisfacción acompañar estudiantes de maestría, de doctorado, en sus procesos de escritura. Entonces, a veces se piensa que para hacer una labor de maestro hay que estar por fuera de las aulas y por fuera del ejercicio docente. No, yo creo que con enseñar a escribir a 20, a 30, a 40, a 1, a 2, ya se hace una gran labor. Y eso ha sido para mí la gran satisfacción en la Universidad Pedagógica. Me mueve a enseñar el deseo de compartir conocimiento, contagiar mi amor y entusiasmo por el tema, lograr despertar el poder de la mente, ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Ser profesora, entre otras cosas, es mantener un espíritu de indagación acerca de los acontecimientos en el aula en torno al aprendizaje y la enseñanza, y aprender de estos para mejorar el proceso de enseñanza. Carmen Samper de Caicedo. Matemática de la Universidad de Ottawa, Canadá. Maestría en Matemáticas de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Docente de la Universidad Pedagógica Nacional durante 30 años. Docente de Colegio Nueva Granada, 10 años. Escritora textos escolares para la editorial Norma, Alfa, Delta, Espiral. Coautora con miembros del Grupo de Investigación, Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría, de varios libros y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Ser maestra me desarrolla como persona y profesional y me proyecta a través de los maestros en formación hacia escenarios futuros que no veré ni viviré, pero que quiero y deseo abiertos a las miles de posibilidades de desarrollo humano a través de la educación y con una gran perspectiva ética. Esto es algo que he podido hacer con empeño, rigor y pasión en el escenario de la Universidad Pedagógica Nacional por más de 3 décadas. Judith Elena Arteza Vargas.
directora del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte, coordinadora de una cohorte de la Maestría en Educación para Profesores de las Ciencias Naturales, Universidad Pedagógica Nacional, docente de la Maestría en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Para mí la Universidad Pedagógica Nacional ha sido el espacio de formación y de realización como persona, como profesional y en mi proyección humana. Disfruté los 40 años de mi permanencia en la Universidad Pedagógica Nacional, sigo aprendiendo de la Universidad Pedagógica Nacional, sigo enseñando de todo lo aprendido en la Universidad Pedagógica Nacional, solo me quedan muchos agradecimientos. La Universidad Pedagógica Nacional es, ha sido y será por siempre mi alma mater y de eso estoy profundamente agradecido. Pienso que ese agradecimiento lo expresé creando con el profesor Royman Pérez Miranda la revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología y el Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, que ya va para su séptima versión. Luz, amor, donde quiera que estés en el cielo, esta distinción te pertenece también, porque sin ti nada hubiera sido posible. Rómulo Gallego Vadillo. Lo recibe el vicerrector de gestión, Luis Enrique Salcedo. Maestro de la anterior Escuela Normal para Varones de Santa Marta, licenciado en Ciencias de la Educación con estudios principales en Química del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Premio Nacional de Pedagogía 1991, Medalla Cívica de Oro Camilo Torres, otorgada por el Gobierno Nacional. Ha escrito y publicado más de 15 libros relacionados con la historia y la epistemología de las ciencias y las tecnologías, memorias de proyectos de investigación realizados y artículos relacionados en revistas como Ciencia de Educación, Enseñanza de las Ciencias y Educación Química, entre otras. José Domingo Garzón Garzón. Maestro en Arte Dramático, magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Perteneció a la planta de directores del Teatro Libre de Bogotá, director de la Fundación Índice Teatro, coautor de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de Artes Escénicas Universidad Pedagógica Nacional. Fue gerente de Arte Dramático del IDST y decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Autor de 10 obras teatrales, director de más de 30 montajes de autores del repertorio universal, Premio Teatro para el Nuevo Milenio, año 2000, Premio Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura en 2005, en dirección a montaje teatral, Premio Nacional de Cultura, Dramaturgia, de la Universidad de Antioquia en 2006, Beca de Creación Dramatúrgica Iberescena 2009. Llegando casi a los 30 años de estar vinculado a la Universidad Pedagógica como docente, obviamente estamos hablando no de un proyecto de vida, sino de una vida realizada. Es un recorrido largo en el que están impresos todos los avatares, los sinsabores, las frustraciones, las alegrías, la posibilidad de ver materializadas muchas de las expectativas que uno tenía. Profesores honorarios. Profesores que han prestado sus servicios a la Universidad Pedagógica Nacional por más de 20 años y se han destacado por sus aportes a la educación, las ciencias, las artes, las humanidades, las técnicas o las tecnologías, o haber prestado servicios importantes en la dirección académica. Licenciada en Psicología de la Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en Orientación y Asesoría Educativa de la Universidad Externado de Colombia. Profesor honorario, Marta Leonor Sierra. Licenciada en Educación Especial, con énfasis en Tipología y Magíster en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional. Sofía Julieta Torres.
licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación con especialidad en Investigación y Análisis Curricular de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesora honoraria Margarita Rojas de Roa. Ser maestra de la Universidad Pedagógica Nacional me dio las pautas para comprender que la formación profesional es un camino que te habilita para desarrollar actividades en el campo del ejercicio que no necesariamente están contemplados en planes de estudio formales. Por el contrario, el pensamiento crítico, el estudio permanente, el diálogo y la capacidad de generar alternativas a problemáticas que se afrontan son parte de la impronta que forjé durante toda esta trayectoria en la Universidad Educadora de Educadores. Profesora honoraria Rosalba Pulido de Castellano. Licenciada en Biología, Universidad Pedagógica Nacional, 1975. Doctorado Interinstitucional en Educación en 2007. Vinculada a la universidad desde 1976 hasta 2014. Maestría en Biología en 1984 y Dirección Universitaria en 1994 de la Universidad de los Andes. Profesora Catedrática de Microbiología y Biología Celular, Universidad Pedagógica Nacional. Fue Vicerrectora Académica, Directora del Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional y Directora del Instituto Pedagógico Nacional. Coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Educación y la directora nacional del mismo en la Universidad Pedagógica Nacional. La pedagógica ha sido una parte muy importante de mi vida y creo que en mi acción algo he podido contribuir a la formación de las personas que estuvieron conmigo como alumnos, como colegas en las diferentes actividades que desempeñé en la institución a lo largo de los años que serví en ella. Pedagogo de excelencia. Profesor postulado y destacado por los estudiantes de la facultad como persona que ejerce a cabalidad sus funciones y su rol de educador. Amo y disfruto lo que hago. Por eso intento, en la medida de mis posibilidades, transferir ese gusto que siento por enseñar a mis estudiantes, por ayudar a contribuir en la formación de maestros excelentes para nuestra Colombia. Pedagogo de excelencia. Pedagogo de excelencia, Juan Carlos Ávila Maecha. Docente del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Coinvestigador en el proyecto de investigación que desarrolló el Grupo de Álgebra. Máster en Matemáticas, Universidad de Cádiz. Me inspiran mis estudiantes, me inspira la vida y lo vivo. La magia que rodea la expresión de la vida en cada ser y en cada espacio. Me inspira el ser que se descubre en cada palabra y acción y que comprende que el camino de la enseñanza y aprendizaje van incesantes y que en cada momento descubre una duda que se burla de la respuesta construida porque solo así continúa el proceso del saber. Me inspira a ser una maestra que vive de serlo y hacerlo siempre. No mejor ni peor, diferente. Pedagoga de excelencia, Carolina Vargas Niño. Licenciada en Biología, Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeña en las áreas de la enseñanza de la biología, la ecología y la educación ambiental. Orienta procesos investigativos y pedagógicos desde la formación de docentes en ciencias naturales. Lo que más me motiva es seguir formándome, seguir aprendiendo y tener el sueño de poder continuar con mi labor como docente, y es lo que realmente disfruto. Mis vivencias de aula con mis estudiantes son el secreto de la eterna juventud, física e intelectual. Puedo decir que disfruto, vivo y sueño del ser maestra. Pedagoga de excelencia, Blanca Rodríguez Hernández. Licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Ingeniera de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Especialista en Edumática de la Universidad Autónoma de Colombia. Magíster en Modelo de Enseñanza Problemática de la Universidad Inca de Colombia. Y estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional.
Profesor distinguido, docente que ha demostrado un desempeño excelente en el contexto de los profesores de su facultad, en las distintas funciones institucionales durante los últimos 3 años de servicio y ha realizado contribuciones significativas a la educación, las ciencias, las humanidades, las artes, las técnicas o las tecnologías. Cada semestre lo asumí como un problema a investigar, como un tema a aprender, para luego enseñarlo de la mejor manera, de acuerdo con las características de los chicos y los objetivos de la institución. Y eso es lo que hacemos todos los maestros en todos los niveles de la educación, sistemática o no. Aprender y enseñar. Y cuando se cree que ya se puede desempeñar como un maestro eficiente, se pensiona. Cuando apenas descubre cómo ser un buen maestro. Profesora distinguida Elsa Amanda Rodríguez de Moreno. Reside el profesor Harold Córdoba del Departamento de Sociales. Licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciada en Ciencias Sociales. Especialización en Pedagogía de la Lengua Escrita de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. Magíster en Desarrollo Social y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Se nos quedaron sobre el tintero muchos nombres, porque la universidad tenía represado ese reconocimiento. Hoy lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Con los maestros y maestras que quedaron pendientes de nuestros programas, de nuestros departamentos y sobre todo del Instituto Pedagógico Nacional. Ser maestro es un acto de fe. Fe en la posibilidad de cambiar al mundo educando. Fe en el individuo. Fe en la riqueza intelectual. Ser maestro es ser un soñador, creer en el espíritu del hombre.